Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias por su participación, por su asistencia. Continuando con nuestros proyectos y con nuestra estrategia, seguimos con el tema de videoconferencias relacionados a todo lo que es de programación y pues más enfocado en la categoría PHP con nuestra empresa aliado Sigo. En esta ocasión, podemos contar también con un partner de esta empresa que tienen y manejan todo el tema B2B, que es con Microsoft, que es donde reposa toda la nube de Sigo. Para esta ocasión nos acompaña el ingeniero Walter Novoa para nuestra charla y pues espero que sea de mucho, mucho provecho para todos ustedes. Entonces, en estos momentos, Walter, te cedo la cámara, la grabación para que continúes con el proceso y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Freddy. Buenos días a todos. Tal como nos lo mencionaba Freddy, nosotros en Microsoft estamos asociados con muchas empresas aquí en Colombia y también con el SENA. Y uno de nuestros principales aliados es Sigo. Con su software contable en la nube de Microsoft. Hoy en día es una de las empresas más importantes en este campo de software contable para pequeñas y medianas empresas. Entonces, el poder de Sigo hoy en día ya traspasa las fronteras de Colombia. Ya es industria colombiana exportada a otros países. Que soporta un montón de usuarios, miles y miles de empresas están trabajando sobre Sigo, gracias a que Sigo está operando en la nube. Cuando una empresa empieza a operar en la nube, pues ya tiene la capacidad de volverse una empresa de talla mundial, de poder soportar usuarios internacionales o nacionales y tener capacidad para soportar la carga de muchos usuarios finales usando los sistemas al mismo tiempo. Es el poder que da la nube. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema muy relacionado a la nube y es el serverless computing. Mi nombre es Walter Novoa. Yo soy arquitecto de nube, de la nube de Azure para Microsoft Latinoamérica. Mi función es ayudar a las empresas efectivamente a mover todos sus productos a la nube de la forma más adecuada de acuerdo a las necesidades que tienen estas empresas. La nube es un tema supremamente grande. Cloud computing comprende muchas tecnologías distintas y hoy vamos a estar trabajando sobre una vertiente tecnológica que es el serverless computing. Inicialmente, pues, serverless lo lleva a uno a pensar en que no hay servidores en los cuales vayamos a correr la aplicación, pero pues esto tampoco es así. Para que una aplicación corra, siempre se requiere un servidor que la esté ejecutando. Pero cuando uno dice serverless en la industria moderna, quiere decir que ese servidor que está ejecutando las aplicaciones no es un servidor con el que nosotros los desarrolladores tengamos que interactuar o que estar pensando en el servidor, en la administración de ese servidor, en cómo agregarle más memoria si es que necesitamos que pueda atender más usuarios o más procesador o más disco. Entonces, en la medida en la que uno como desarrollador no tenga que preocuparse por esas tareas administrativas, sino que más bien te enfoques en desarrollar tu propio código, pues vas a ser mucho más rápido y eficiente como desarrollador. Entonces, ahí es cuando empiezan a tener muchas ventajas las personas que estén operando sobre la nube, porque pues ya se olvidan de esos servidores, de esas máquinas virtuales y de temas que pues de pronto pueden ser un poco más modernos, como la plataforma como servicio, que también
en la nube permite, pues, desarrollar y poner productos muy rápidos en producción, sino que ya vamos a ir súper enfocados a escribir sencillamente nuestro código y la nube se encarga de todo. Se encarga de poner el código y se encarga de hacer que por detrás de ese código existan muchas entidades o muchas instancias de servidores corriendo ese código de acuerdo a la cantidad de personas que lo estén accediendo. Entonces, por eso es que hoy en día lo más avanzado en computación en nube es el serverless computing. Básicamente, pasamos de todas estas máquinas que tenemos en tierra y servidores a microservicios que están corriendo en la nube de una manera automatizada. Cuando uno piensa en microservicios, pues también empieza a pensar, por ejemplo, en contenedores. Y a veces muchas personas creen que los microservicios solo podrían estar desplegados en contenedores. Pero los microservicios también pueden estar desplegados en instancias serverless que no requieren como un clúster de contenedores para funcionar, sino que requieren sencillamente de una plataforma de nube que soporte esta automatización. El serverless computing hace que el manejo de microservicios sea mucho más sencillo cuando operamos esos microservicios con serverless que cuando lo hacemos con contenedores, porque los contenedores requieren mucha administración de parte nuestra y requieren mucho conocimiento de nuestra parte, ¿cierto? Pero en serverless computing todo se automatiza en la nube como tal. El serverless computing nos ayuda mucho a tener una gran velocidad en nuestras aplicaciones porque cuando la nube detecta que efectivamente hay muchos usuarios accediendo a nuestros servicios, pues lo que hace es poner muchas instancias de nuestros microservicios, muchas unidades de cada cosita que se necesite para que ellas atiendan toda la carga que existe. Por ejemplo, en un proceso muy sencillo de facturación electrónica que hemos hecho, en un momento dado estuve mirando la cantidad de microservicios o de componentes serverless que teníamos ejecutándose y eran 800 servidorcitos de functions andando al mismo tiempo. Es muy difícil, por ejemplo, tener 800 máquinas virtuales de estas corriendo al mismo tiempo. Entonces, aquí es donde empezamos a notar estas ventajas del serverless computing. Adicionalmente, tenemos la disponibilidad. Cuando uno trabaja con aplicaciones de servidor, aplicaciones web que están expuestas en Internet, algo que pasa mucho, aparte de que las aplicaciones se pongan lentas, es que se cae el servidor. Entonces, cuando se cae una maquinota grande de estas, hay que esperar un buen tiempo para que se recupere la máquina. Eso puede pasar 15 minutos y uno se queda con el sitio web caído sin que responda, ¿cierto? En serverless computing, como lo que manejamos son máquinas muy pequeños servidorcitos trabajando con esas Azure Functions, con esa serverless computing. Entonces, si se llega a caer una, no importa. Rápidamente, en cuestión de segundos, hay otra lista para trabajar. Entonces, son como pequeñas piecitas desechables que están apagadas, alguien las llama, se prenden, ejecutan su trabajo y cuando acaban se apagan. O de pronto están haciendo su trabajo y por algo fallan y se bloquean y se cae ese servidor, pero no importa, rápidamente se levanta otra instancia de estas para trabajar sin problema. Algo súper importante en las Azure Functions o el serverless computing, yo ya les estoy dando, cada vez que yo digo Azure Functions, estoy hablando de serverless computing en la nube de Azure. La nube de Microsoft se llama Azure y en Azure tenemos serverless computing y el serverless computing se llama en Azure Functions. Entonces,
los programas que queremos hacer, las APIs que queremos hacer, las ponemos en Azure Functions. Esas Azure Functions las subimos automáticamente a la nube y allá empiezan a trabajar de una vez y podemos conectar nuestras aplicaciones móviles o lo que queramos a esas Azure Functions para que puedan acceder, por ejemplo, a una base de datos, cosas de ese estilo. Les comentaba esas Azure Functions que te cobran por tiempo, por segundo de ejecución. Cuando uno pone su aplicación web y su API, por ejemplo, en unos contenedores o en una máquina virtual en la nube, te van a cobrar por todo el tiempo que contrataste esa máquina o esos contenedores. Generalmente es una tarifa fija al mes que uno tiene que pagar por ese consumo que hizo. Con las Azure Functions solo pagas por los segundos de ejecución de esas functions. Como les mencionaba, si la función arranca y dura 10 segundos ejecutándose, por ejemplo, haciendo la consulta a una base de datos, después de esos 10 segundos se apaga y ya no nos van a cobrar más. Entonces, estamos pasando de pagar, por ejemplo, para arrancar un precio muy pequeño de $100 al mes por un servidor en la nube, a pagar unos $10 por la cantidad de llamadas que tuvo mi Azure Function, ¿sí? De hecho, el costo en un mes puede llegar a ser hasta gratis por 1 millón de llamadas a la Function para preguntarle cosas o para hacer inserciones o lo que sea. 1 millón de llamadas son gratis si ustedes empiezan a usar esas Azure Functions. Eso para una startup, para arrancar una aplicación, pues va a funcionar muy bien y entonces vamos a tener un apoyo ahí para que nuestra empresa pueda arrancar sin que tengamos que incurrir en costos. Por ejemplo, si combinamos un backend hecho con Azure Functions, una web API hecha con Functions, más un sitio web estático, una single page application hecha, por ejemplo, con Angular o con React, ese sitio web estático puesto en la nube también puede costar apenas unos 50 centavos de dólar al mes, más unas Azure Function gratis, pues básicamente podemos poner cualquier aplicación en la nube a unos costos que serían menores a los de una gaseosa al mes. Entonces, es una gran alternativa para empezar a explorar diversas aplicaciones o ideas de negocio que tengamos. Recuerden, entonces, en el backend algo con serverless computing y en el frontend un sitio web con single page applications, sitios web estáticos. Es muy barato y con eso pueden hacer cualquier sitio web, cualquier aplicación que se les ocurra de una manera muy económica. Hay algunas prácticas recomendadas cuando queramos hacer functions. Entonces, cada function debe hacer solo una cosita. Por ejemplo, si estamos haciendo una contabilidad o algo más sencillo, un manejo de pedidos, por ejemplo. Entonces, debe haber una función para insertar el pedido en la base de datos, ¿cierto? Y esa función solo va a hacer eso, insertar un pedido en la base de datos. Va a haber otra función separada, completamente, que va a ser la consulta de un pedido. Y otra puede hacer la eliminación de un pedido y otra la actualización del pedido. Todas esas operaciones van a ir separadas en diversas functions, porque como les comenté, la idea es que cada función sea un microservicio que haga algo específico, que no tarde mucho ejecutando esa acción, de tal suerte que podamos tener miles y miles de instancias de ese microservicio corriendo. Y nuestra aplicación siempre va a ser muy veloz y se comporte muy bien. Las funciones deberían ser idempotentes. Este término hace referencia a que con los mismos datos de entrada, la función debe retornar los mismos datos de salida. Y otra característica que es deseable pero no obligatoria es que las funciones finalicen muy rápido. No queremos meter en serverless computing un proceso que dure 3 horas, porque básicamente eso no se ajusta
el paradigma de serverless computing. Y el paradigma de serverless computing es computación muy ligera, muy rápida, que escala mucho para una cantidad de peticiones enorme, ¿verdad? Para tener 1 millón de usuarios haciendo, por ejemplo, escribiendo un comentario, cosas de ese estilo. Cuando tenemos operaciones que pasan una hora, generalmente no pasa que tengamos 1 millón de usuarios pegándole a un servidor haciendo una operación que se demora más de una hora. ¿Qué operaciones pueden ser esas? Por ejemplo, el cálculo de una nómina puede ser un proceso muy, muy dispendioso. Entonces, el cálculo de la nómina no lo pondríamos en serverless computing. O, por ejemplo, la renderización de un video en 3D es algo que puede tomar hasta días. Obviamente, no es algo que va para un modelo de serverless. Pero muchísimas otras cosas, como todas las operaciones que podría hacer un usuario en una red social, por ejemplo, como un Facebook o como un Twitter, son operaciones muy rápidas, muy puntuales, subir una foto, ver cuántos likes tiene. Cada cosita de esas sí puede ser una operación de microservicios. ¿Qué se puede exponer en modelos serverless? Y específicamente en Azure Functions. Azure Functions surge como la integración entre el código de nuestras aplicaciones más los eventos que pueden suceder y los datos que vamos a estar trabajando. Esto es lo que se conoce como aplicaciones compuestas. Y lo bueno es que estas Azure Functions las podemos escribir en cualquier lenguaje, los más conocidos hoy en día, como C Sharp, Node.js, con Python, con F Sharp, Java, PHP, PowerShell, todos estos. Y pues al integrar todo este código con la data y los eventos, pues tenemos lo que conocemos como Azure Functions. Acá vemos algunos otros de los lenguajes que tenemos, pero como les mencioné, tenemos muchos más. Y una vez creamos nuestras Azure Functions, vamos a poderlas hospedar o publicar, o ellas van a funcionar principalmente en Azure, en unos tipos de despliegue particulares. Por ejemplo, las Functions pueden ser por consumo. En este caso, te van a cobrar, como les dije, solo por segundo de ejecución. Las funciones van a poder crecer mucho, vas a poder tener 1000 funciones en un momento dado atendiendo a todos tus usuarios. No va a haber límite en la cantidad de functions corriendo en un momento dado. Pero eso sí, estas functions tienen un límite de ejecución de 10 minutos. Entonces, si tu operación se demora más de 10 minutos, no va a poder estar en este plan de consumo. Cuando las funciones están en plan de consumo, tampoco puedes hacer una red privada virtual para que la función solo se pueda ver por unas máquinas en especial dentro de una red, sino que esas funciones siempre van a estar públicas y desde todo el internet se van a poder ver. Así que hay que implementar en estos casos seguridad, por ejemplo, basada en tokens o en usuarios, porque la función siempre va a estar visible. Los tamaños de las instancias que corren esas funciones siempre son muy pequeños, por ejemplo, con memorias de hasta 2 gigas de RAM y 1 o 2 núcleos de procesador. O sea que son como pequeños computadorcitos muy pequeñitos ejecutando una función específica. Por ejemplo, un computadorcito muy pequeño haciendo una inserción en la base de datos, ¿cierto? Entonces, son instancias muy pequeñas, por eso es que no se les puede poner trabajos muy pesados, sino más bien trabajos livianos. Supongan, por ejemplo, que ustedes tienen que procesar un archivo de
de 600 gigas y ese archivo tiene un conjunto de datos separados por coma, por ejemplo, y lo que tienen que hacer con esas 600 gigas de información es sacar cada registro, digamos, ahí tenemos 6 millones de registros, y cada registro de esos hay que entrar y sacar el valor de tres columnas y sacarle el promedio a esas tres columnas y meterlo en una base de datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a tomar todos los 600 gigas y pasárselos a una sola funcioncita porque ya son muy pequeñas y pues va a colapsar, no tiene la memoria suficiente para trabajar con 600 gigas. Pero lo que sí podemos hacer es tener otro aplicativo que obviamente no es serverless computing, sino un aplicativo que funciona en una máquina más robusta, por ejemplo, en una máquina virtual. Y esa máquina lo que hace es tomar esas 600 gigas gigantes y por cada lineecita, que es un registro de ese CSV, cada lineecita de esas se la pasa a una función distinta, ¿cierto? Entonces, van a tener esos 6 millones de registros siendo procesados en paralelo por quizás unas 6.000 funciones, cada función procesándote 1.000 lineecitas de esas, y ahí tienen los 6 millones. Entonces, lo que se te iba a demorar procesando en la máquina grande 2, 3 horas, estas functions te lo desocupan en un abrir y cerrar de ojos. En 5 minutos ya podrías tener procesados todos esos 6 millones de registros. Es una estrategia basada en el divide y vencerás. Tienes un problema grandote, lo partes en 1.000 problemas chiquitos, se lo pasas a 1.000 pequeños trabajadorcitos que van a hacer todo el trabajo al mismo tiempo y lo van a completar más rápido que si lo tuviéramos en un solo procesador grande, ¿cierto? Entonces, también para que ustedes empiecen a imaginar que hay casos en los que las funciones no solo sirven para hacer unas operaciones muy sencillas del día a día, sino que te pueden ayudar a hacer un proceso masivo, por ejemplo, de carga, transformación de archivos. Si tienes, digamos, un procesador inicial que toma toda la carga y la va dividiendo en pedacitos y la envía a estas funciones. Cuando ellas acaban su trabajo, escalan a cero. O sea, si teníamos 6.000 functions y procesaron los 6 millones y acabaron, ellas solas se apagan. Entonces no tenemos que preocuparnos por ir a apagar el servidor para que no nos cobren, sino que cuando se apagan ya nos dejan de cobrar. Ahora pueden haber casos como los que tenemos aquí en esta columna, en los que la ejecución de la función se demora más de 10 minutos. Si, por ejemplo, necesitamos hacer una simulación de un riesgo crediticio con un algoritmo de inteligencia artificial y vemos que esa simulación tarda 20 minutos, pero igual quisiéramos tener las functions, digamos, algunas de las facilidades de las functions, y no tener toda una máquina grandota solo para procesar esos 20 minutos. Entonces, podemos escoger un plan dedicado de esas functions para que en esta cantidad de instancias siempre estén prendidas. Entonces, como siempre están prendidas, pues ahí podemos poner a ejecutar procesos que se demoren mucho tiempo. El lío con que siempre estén prendidas es que el costo ya no está basado en segundos, sino que nos van a cobrar una tarifa plana por mes. Entonces, sabemos que ya nos van a cobrar, por ejemplo, $100 por tener esas funciones prendidas a toda hora. Lo bueno de este modelo es que pues soporta operaciones de larga duración y además podemos meterlas también dentro de una red privada para que no se puedan ver desde fuera en internet, sino que sea solo un tema súper seguro. Entonces, para cualquiera de esos casos, pues hay un modelo dedicado,
o el de consumo. Generalmente este sale un poco más costoso, pero tiene algunas ventajas sobre este. Sin embargo, para una startup normalito, lo más probable es que uno use Azure Functions por consumo y pues con ellas pueda trabajar. Adicionalmente, como el tema de consumo tenía muchas ventajas y el tema de las Azure Function como servicio fijo también tenía sus ventajas. Hemos diseñado un nuevo plan, que es el plan de Premium, que combina las mejores ventajas del modelo de consumo, como es que tú puedes tener muchísimas functions, las que tú quieras, que se puedan demorar mucho tiempo. Ese modelo Premium, obviamente, es todavía más caro que el plan dedicado. Pero pues tiene las ventajas del plan de consumo, como que pueden crecer ilimitadamente. Entonces hay tres tipos de planes. El que les recomiendo para arrancar con su idea de negocio sería el de consumo y ya ustedes van viendo ahí si van a necesitar más capacidades que nos dan otros tipos de plan. Vamos a ir a una demostración de una vez de cómo trabajan las funciones de qué se trata para que te puedan dar una idea mucho mejor de esto. Listo, entonces acá espero que ya estén viendo mi pantalla. Entonces, Freddy, si ¿sí me podrías confirmar que se ve el Visual Studio? Sí, señor, sí lo estoy, sí se está viendo. Ah, bueno, muchas gracias. Espérate, confirmamos. Listo, ahí se está viendo. Ok, muchas gracias. Entonces, tanto con Visual Studio como Visual Studio Code, Visual Studio Code es el editor gratuito que tenemos. Podemos generar estas Azure Functions de una manera súper sencilla. Solo es darle un nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, Dyna Test. Y aquí vamos a escoger el tipo de functions que vamos a estar trabajando. Close. Por ejemplo, tenemos functions que se activan automáticamente cada vez que un archivo nuevo llega a la nube. Entonces, ¿recuerdan ese ejemplo que les daba que teníamos un archivo gigante de 600 gigas y que hay como otro programa que lo va partiendo en archivos más pequeños? Entonces, ese programita podría crear un archivo por cada lineecita y lo pone a la nube y cada vez que pone ese archivo en la nube automáticamente se prende una función y toma el contenido de ese archivo y lo procesa. Hay otras functions que se activan con una base de datos. Entonces, cada vez que alguien modifica un registro o inserta un registro, se podría prender una function que lo que hace es ver que el registro se modificó y, por ejemplo, mandar un mensaje de texto a una persona
diciéndole, oiga, alguien modificó el registro. Hay otras functions activadas por un event grid. ¿Qué es un event grid? Un event grid es un componente que tiene una entrada y en esa entrada recibe un evento, por ejemplo, la venta de un artículo, y tiene múltiples salidas. Entonces, en esas salidas informa que se vende un artículo a muchos otros elementos. Por ejemplo, una Azure Function, y esa Azure Function puede recibir ese mensaje y con ese mensaje hacer algunas acciones especiales. Y así tenemos muchos otros activadores, como activadores cada vez que un dispositivo de IoT manda una señal o cada vez que se pone un mensaje en una cola de mensajería, este es muy útil también. O hay otros que se activan con un timer. Entonces, tú quieres, por ejemplo, cada 5 minutos ir y mirar una base de datos y borrar todos los datos que sean basura. Eso se puede hacer con un timer. O, por ejemplo, quieres saber cómo está la temperatura en un sitio dado y estar mostrando eso en una página web cada hora. Entonces, te programas una función que se ejecute cada hora, ¿cierto? Las más comunes son las functions que se ejecutan con un trigger HTTP. Estas functions son ejecutadas cuando le haces un GET o un POST a esa function. Son las más parecidas, por ejemplo, a una web API, porque tú tienes una operación expuesta como un servicio en una web API. Y entonces alguien, un cliente, una aplicación móvil o algo, hace un GET para obtener datos y esa función se prende, responde y luego se apaga. Entonces, hagamos el ejemplo con esta función activada por un HTTP trigger. Aquí está. Y bien, básicamente tenemos una estructura de solución muy sencilla. Aquí está nuestro nombre de proyecto. Este es el código de la función. Y tenemos un archivo de settings, de aplicación. Acá la configuramos. Por ejemplo, esta función no tiene un código muy distinto al de cualquier otra aplicación. Tiene librerías que incluimos. Pero algo que sí es especial es que en donde arranca la función tiene un objeto de tipo HTTP request. Y acá es donde va a venir la data o los parámetros que se hacen en el llamado. Esta función particularmente soporta que la llamen a través de GET o de POST. El GET, como ustedes ya deben saber, es el método HTTP más sencillo. Se puede lanzar hasta desde un navegador o un browser que le pueden poner parámetros a través del query string. Y el POST, pues sí, ya es un poquito más elaborado. Uno crea un body, el body. Preferiblemente uno quisiera hacerlo con JSON para que pues traiga todos los datos en JSON y trae pues la información ya viene más oculta, no viene en la dirección de la URL que uno ya está pidiendo. Si vemos aquí, básicamente lo que hace esta función es buscar en el query string una variable que se llame nombre. O también la busca en el body, si es que no estamos usando un get, sino un post. Una vez tenga el nombre de manera adecuada, pues la función saluda a esa persona o a ese nombre como respuesta. ¿Cómo hago para probar la función? Entonces,
Es muy sencilla porque si podemos ejecutar esto, se nos crea un simulador de servidor de functions en nuestra máquina local. No tenemos que, ni siquiera necesitamos internet para que esto funcione. Y este simuladorcito arranca y nos expone la función para que la podamos empezar a usar. Miren la dirección aquí. Entonces, si yo copio esta función, esta dirección, perdón, y la pongo en un navegador, pues ya voy a entrar a operar esa función. Vamos a poner esto lado a lado con Visual Studio. Y pongamos acá un punto de ejecución. Un punto de depuración, perdón. Para ver si efectivamente voy a entrar a la función o no cuando vaya a esta dirección. Miren que de inmediato se detiene la ejecución aquí. Y la variable name viene null, porque miren que yo acá en ningún punto le puse null. Y también, pues como es un post, entonces los datos tampoco van a estar metidos en el body del mensaje. Entonces el name finalmente va a quedar en null. Y como está en null, nos va a dar un mensaje error que dice, pase un nombre en el query string o en el body para la respuesta. Y eso es lo que retorna. Efectivamente, miren cómo ese es el mensaje que tenemos acá. Entonces, ahora hagamos nuevamente el llamado a la función. Pongámosle el valor de name. Y pongámosle este name aquí. No es necesario las comillas. Entonces, miren, acá el name ya lo detectó como guardo. Entonces, ya pues esta evaluación se omite y otra vez queda con el nombre igual, ¿no? Y como ya tenemos un nombre, pues deberíamos tener este mensaje correctamente puesto. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro primer servicio corriendo Azure Functions en menos de 5 minutos. Podemos probarlo en nuestra máquina y no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos para hacer la prueba con un post? Entonces, para eso existe un programa muy, muy bueno. Lo van a usar mucho si van a estar trabajando el backend de sus aplicaciones. Se llama Postman. Entonces, con Postman ustedes pueden armar sus posts de una manera muy sencilla. Vamos aquí a... a decir que vamos a hacer un llamado post. Este programa también es gratuito. Y vamos a poner la URL de nuestra función, que es esta. Y acá en el body vamos a crear un body en tipo JSON. Y básicamente pues escribimos el mensaje que queremos aquí. En este caso, el nombre va a ser igual a, por decir algo, Pedro, vamos a escribir. Entonces, vamos a enviar esto.
Miren cómo la función entra de una vez. Acá pues el nombre está null porque no lo está sacando del query string, sino que lo va a sacar del body. Entonces, mira, aquí el body es este, lo que escribimos, tal cual como estaba en el postman. Y entonces, como ya tenemos la data cargada, pues de la data saca el campo que se llama nombre, que es Pedro. Acá está el nombre Pedro. Y entonces nos retornaría el mensaje saludando a Pedro. Miren que el postman pues también nos permite aquí ver la respuesta que nos da la función de una manera directa, muy fácil. Entonces, tener el postman es una herramienta muy, muy adecuada para hacer todo este tipo de debugging sobre functions o sobre funcionalidades de backend que queremos poner en nuestras aplicaciones de nube. Ahora supongan que ustedes están haciendo una aplicación móvil y necesitan probar esta función que ustedes hicieron desde su celular. Entonces, como esto está en el localhost, o sea, es algo local y su celular está pues separado, no puede acceder al localhost. Y por ejemplo, plataformas como Android tienen una seguridad que impide que tú puedas llamar a servicios que están en localhost. Entonces, ahí yo les recomiendo usar otra herramienta que se llama ngrok. La pueden buscar también acá, ngrok. Y con ngrok, básicamente lo que va a pasar es que ustedes van a poder convertir su localhost en una URL pública, como si estuviera ya expuesto en internet, como si ya lo hubieran subido a Azure, por ejemplo. Y una vez esté esta URL pública, lo van a poder acceder efectivamente desde internet, pero la función va a estar corriendo en su máquina. Así que si ustedes, por ejemplo, apagan la máquina, ya no van a tener una función para trabajar. Una vez lo descargan, básicamente lo abren desde una consola de comandos. Y básicamente le decimos que se active sobre el protocolo HTTP y el puerto del localhost que ustedes estén usando. Por ejemplo, el puerto que usan las Azure Functions casi siempre es el 7071. Entonces, miren, ahí en ese punto se nos asigna una URL que se puede llamar desde cualquier parte de internet. Entonces, si alguno de ustedes quisiera hacer la prueba, puede escribir esta URL en su navegador y ponen su nombre y ese llamado que hagan desde su máquina llegará aquí a mi máquina y aquí podríamos ver el nombre de esa persona. Por ejemplo, voy a volver aquí al navegador. Voy a poner la dirección. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y le pongo acá un nombre.
Y miren que con esta dirección que ah, bueno, hay que añadirle a la dirección el resto de la dirección del servicio para que lo encuentre. Entonces, toca ponerle API y function 1. Y ahí sí el nombre que queremos que funcione. Miren que inmediato llega el request a mi máquina. Con el nombre que le había hecho Luis. Y entonces así obtengo la respuesta que necesito. Miren que aquí ya alguien pudo lograr pegar la dirección correctamente. La enviaron sin ningún objeto, pero ese fue un llamado exterior de alguno de ustedes que yo no lo hice, pero lo mandaron sin parámetros. Entonces, si quiere, esa misma persona puede reintentar poniéndole el parámetro. Y ahí lo hizo Juancho. Eso fue alguna persona que está afuera y así me podrían empezar a llegar un montón más de llamados mientras yo tenga corriendo mi aplicación en mi máquina. ¿Cierto? Entonces eso demuestra lo fácil que es usar functions. No necesito armar un ambiente de desarrollo súper complicado, sino que de una manera muy, muy sencilla voy a poder probar y hacer mis aplicaciones una y otra vez. Ahora, cuando ya tengo todo probado y yo quisiera ver cómo funciona esto en la nube, pues les voy a mostrar cómo publicar esto en Azure y cómo ya tener un servicio publicado para que miles de usuarios puedan empezar a trabajar con él. O sus aplicaciones móviles o sus aplicaciones de single page applications web estáticas, que pues todo el código corre con JavaScript, pero ustedes van a necesitar en algún momento ir a consultar cosas de una base de datos o algo. La opción que les recomiendo es Azure Functions. No van a tener que aprender toda una teoría de contenedores súper complicada, ni cómo configurar servidores, ni Kubernetes, ni Docker, ni nada de eso, sino que van a poder irse muy rápido a ser productivos realmente. Entonces ya detuve mi function, ya no les va a responder si la llamaran a la dirección que les pasé anteriormente. Pero lo que voy a hacer es como organizar unas cositas aquí para que sea algo como más de producción. Por ejemplo, pues no le voy a dejar function 1, sino de nombre vamos a ponerle cenatest, por ejemplo. Ese es el nombre de la función. También se lo quiero poner a la clase y al archivo para que pues, todo me quede como bien organizado. Listo. Vamos a poner una configuración aquí, por ejemplo, vamos a poner una variable que se llame institución. Entonces, vamos a poner el valor institución. Cena, ¿cierto? Aquí yo podría, por ejemplo, también poner en este archivo de configuración la cadena de conexión de una base de datos, por ejemplo, de un SQL Server, para que la función pueda conectarse a ese SQL Server y ir a hacer una consulta y traer cosas sin problema. Por ahora solo puse una palabrita. Entonces yo podría aquí enriquecer mi mensaje y decirle, hola, nombre. Esto está ejecutado exitosamente from y acá debería ir el valor de la variable de la institución. Entonces, ¿cómo obtengo yo un valor de variable del archivo de configuraciones? Es muy sencillo. Solo tengo que declarar mi variable.
Y voy al objeto environment. Get environment variable y le ponemos el nombre que tiene esa variable acá. Este archivo, esa institución. Ya tengo el nombre de esa institución. Entonces, acá ya lo que hago es llamar a esta variable. Miren que en ningún lado dice cena aquí. Pero voy a lanzar esta función de nuevo. Ahí ya está andando. Entonces, por ejemplo, con nuestro Postman, o más bien con el browser más sencillo por ahora, vamos a hacer el get de nuevo. Bueno, alguien la disparó de afuera, súper bien. Va a apagar un poquito el engrot para que no me recoja los llamados que tuvo antes. Mira, ahí estuvo el de Sergio y de Andrés. Lo bueno del engrot es que él, cuando no recibe respuesta de las functions, él las guarda en una cola. Entonces, cuando la función vuelve a estar activa, le vuelve a disparar todo lo que le habían mandado antes. Por eso es que salieron los mensajes de Sergio y de Andrés. Entonces, para que no seguir recibiendo esos mensajes, voy a cerrar el engrot. Y voy a hacer llamados de mi browser. O sea, miren que desde mi browser no estaba funcionando porque, pues, como le cambié el nombre, ahora es en a test, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Entró. Y miren que me leyó perfectamente la variable institución from cena. Ahí está. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ahora sí ya tengo mi función lista para irse a la nube. Así que sencillamente le digo clic derecho y le digo publicar. Entonces la puedo publicar en muchos sitios. Puedo publicar mi función en Azure. La puedo publicar en un Docker container, un contenedor, en una carpeta. Y esto sirve publicarla en una carpeta para que yo pueda sencillamente correrla en otra máquina si quiero. Pero este del Docker es súper, súper, súper importante porque muchas personas dicen, bueno, las functions son súper cool, puedo hacer microservicios, no me complico tanto como los contenedores, pero tienen un defecto y es que me amarran a la plataforma, me amarran a Azure. Entonces, voy a quedar atrapado dentro de Azure y nadie me va a poder sacar de allá porque todo mi código corre solo en functions. Y entonces voy a ser víctima de un bloqueo en el que solo voy a poder trabajar el resto de mi vida en Azure. Y en cierto sentido tienen razón porque, por ejemplo, una plataforma como AWS tiene sus lambdas que también son serverless. O Google tiene también Google Functions, que son sus serverless. Y en el momento que tú uses lambdas, solo vas a poder usar ese código ahí en AWS. O cuando haces Google Functions, solo vas a poder usar ese código en Google. Pero las Azure Functions las puedes meter en un contenedor. Y cuando tú metes una Azure Function en un contenedor, ese contenedor lo vas a poder ejecutar donde tú quieras. Lo vas a poder meter en AWS
o lo vas a poder meter en Google, o lo vas a poder correr desde tu máquina o en el centro de datos local o en el centro de cómputo del SENA, donde tú quieras, porque pues para eso son los containers. Los contenedores tienen esa gran ventaja de poderse usar donde tú quieras. Entonces, mientras estés corriendo en Azure, las vas a poder correr de una forma muy sencilla, muy directa, sin necesidad de saber de contenedores. Pero si tienes, por ejemplo, 1,000 funciones distintas con 10,000 líneas de código en total entre ellas y no quieres repetir todo eso, no estás casado con Azure, sino que cada función la publicas en un contenedor y ese contenedor después vas y lo pones en donde quieras. Eso sí, ya sabiendo cómo manejar contenedores o si quieres manejar muchos contenedores, pues cómo manejar los Kubernetes para poder orquestar esos contenedores y todo este tipo de cosas. Por eso es que siempre les recomiendo arrancar con Functions para ser muy productivos y pues ya después ver si efectivamente voy a necesitar otra cosa. Pero si tu aplicación empieza desde ceros, es muy, muy recomendable irse desde el principio con serverless. Te vas a ahorrar mucho trabajo y son muy económicas y escalan muy bien. O sea, tu aplicación siempre va a andar muy bien si las usamos así en un tema serverless. Y entonces, por ahora vamos sencillamente a publicarlas en Azure. No necesitamos entonces meterlas en un contenedor. Puedes escribir esas Azure Functions para que funcionen en Windows o en Linux o en contenedores. De hecho, puedes hacer que esa función que acabaste de crear se publique en un contenedor, pero el contenedor se publique dentro de Azure de una vez. Así, tienes como un modelo que ya está súper listo para llevarse a otra nube y no vas a tener que hacer un redespliegue, sino solo tomas el contenedor y te lo llevas para otro lado. ¿Cierto? O puedes decir que se publique el contenedor de la función en un container registry, que es donde están los contenedores, para que sencillamente lo despliegues después en donde tú quieras. Entonces, como pueden ver, las Azure Functions soportan cualquier lenguaje, no solo .NET, sino que también las puedes hacer en Java, las puedes hacer en Node.js, en Python, en lo que tú quieras, y las puedes desplegar donde uno quiera. Es un modelo súper abierto. Todo el código fuente del modelo de Functions está en open source. Cualquier persona lo puede trabajar. Entonces, es gratuito. Es muy chévere trabajar en este modelo. Entonces, vamos a vernos ahora, por ejemplo, a poner esta en Linux. Como aún no tengo ningún servicio de Linux en esta suscripción de Azure que tengo, vamos a crear uno nuevo. Se llame Sena Test. Y miren que acá el tipo de plan, ¿recuerdan? El plan de consumo, el plan dedicado, el plan premium. Vamos a irnos por el plan de consumo, que es el que les digo que tiene 1,000,000 de llamadas gratis, nos cobra por segundo y demás. Pues para arrancar esto está muy bien. Nos va a pedir una cuenta de almacenamiento como para almacenar ahí las estadísticas de uso de nuestra aplicación. Yo aquí ya tengo una creada, entonces vamos a usar esta. Nos pide una ubicación para poner ahí la función. Si nosotros vamos a operar principalmente en Colombia, ¿cuál de todas estas ubicaciones de Azure que tenemos nos serviría más? Por ejemplo, esta de East US2, que queda por los lados de Florida y demás, tiene muy buena conectividad con Colombia. La latencia es bien pequeña, entonces es una que recomiendo mucho. Y ya con esto creamos el hardware que se requiere para correr nuestras functions. Básicamente no es un hardware fijo. Como les mencioné, podemos tener en cualquier momento
la cantidad de functions que se les ocurra. La primera vez que se crea esto es un poco demorado mientras se separan y se configuran todos los recursos. Pero después ya el proceso de publicación es cosa de 3 minutos cada vez que hagan un cambio sobre su function, por ejemplo. Entonces miren, aquí ya quedó desplegado, voy a estar corriendo en Linux, entonces miren que a pesar de que yo programé sobre Windows, voy a tener la posibilidad de correr en Linux. ¿Y por qué es eso? Siendo que escribí código .NET. Porque ese código .NET que escribí es código .NET Core. Y el .NET Core es multiplataforma y también es open source. Entonces, todo lo que yo escriba en .NET Core y compile, pues va a trabajar también en Linux. Así que si ustedes, por ejemplo, tienen una máquina Linux y más bien quisieron bajarse Visual Studio Code, que Visual Studio Code es gratis, open source y también corre en Linux, pues podrían haber hecho su función desde Linux o lo mismo desde una Mac. O tal vez desde Linux usando Sublime, porque no quiere decir que porque es una Azure Function necesiten usar obligatoriamente Visual Studio Code o Visual Studio el grande, sino ustedes pueden usar Sublime, pueden usar Vim, Emacs, el editor que quieran, soporta Azure Functions. Es muy amigable el desarrollo de este tipo de tecnología. Aquí ya tenemos nuestro servicio creado. Entonces vamos a decirle que sobre este es que queremos hacer la publicación de nuestra función. Aquí hacemos una removemos esta dependencia aquí y como ya tenemos todo configurado le decimos publicar. En este momento es cuando el código efectivamente viaja hasta la nube y se despliega allá en nuestra aplicación. Ahí ya quedó publicado. Entonces miren que nos da la dirección de donde queda nuestra Azure Function, senatest.fx.azurewebsites.net. Podemos copiarla y podríamos ir a un navegador y explorar, pero no nos va a funcionar porque como esto ya está expuesto en Azure, pues hay que darle cierta seguridad. Entonces, para poder llamar a esa función, necesitaría un código. Cortémonos acá, que era API Senatest. Y le decimos nombre igual. Vamos a ponerle en este caso Javier, por ejemplo. Y ya le di enviar, pero miren que la función no me responde. De hecho, me da un error 404 de no autorizado, ¿no? Entonces, está asegurada esa función. ¿Cómo debo llamarla? Entonces, vamos a entrar al portal de Azure. Déjenme ver en qué suscripción lo pusimos. La suscripción del básico, listo. Entonces, vamos a entrar acá al portal de Azure.
Vamos a buscar la suscripción en la que hice el despliegue. Y aquí está nuestra función senatestfx. Entonces entremos a esa función. Y aquí están las operaciones que le pusimos a esa función. Acá podemos ver, entre otras cosas, cuántas veces se ha llamado nuestra función, todas las estadísticas que está corriendo esa función en un momento dado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las llaves de nuestra función. Y este codiguito tenemos que aplicárselo a nuestro llamado a la función para que ella se pueda ejecutar. Si uno no le pasa este código, la función no va a andar. Y eso es un modelo de seguridad, ya que tenemos expuesta la aplicación ya en internet, ¿cierto? Entonces es una muy buena práctica, pues, ponerle ese código a nuestra función, porque si no, cualquier persona desde internet podría llamarla. Entonces, volvemos a hacer el llamado, pero esta vez vamos a poner el código. No es anda. Bueno, vamos a quitarle un poco vamos a ponerle la autorización en anónima para que ustedes también la puedan probar desde sus casas. Ahí ya no vamos a necesitar ese código que ustedes vieron ahí. Y le vamos a dar publicar. Aunque en este caso la publicación fue mucho más rápida. Entonces, ya podríamos venir a probar la función. Vamos a sacar la dirección que necesitamos agregarle al dominio. Y acá la vamos a poner. Miren que aquí ya no estoy apuntando a localhost, sino senatest. Esto está corriendo en Linux.
Vamos a ponerle aquí un nombre. Vamos a ponerle Lucía, por ejemplo. Y miren, ahí está. Hello, Lucía. Este aquí, TTP. Y miren que el from me quedó vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Básicamente, cuando tú publicas este archivo, no se publica automáticamente. ¿Por qué? Porque uno en desarrollo puede tener unos valores que no sean los mismos que se van para producción. Ese es un motivo. Otro motivo es porque, por ejemplo, si acá tuviéramos una cadena de conexión con passwords y todo ese tipo de cosas, se publicaría un archivo que tiene passwords y eso es bien inseguro. Entonces, por eso Visual Studio no, o las herramientas que hay de publicación no publican los archivos de configuración. ¿Cómo organizo yo la configuración entonces? Acá me voy a los App Service Settings. Y miren que aquí está el valor local de la variable cena, pero en remote está en vacío. Entonces, para remote vamos a decirle que sea cena en Azure, por ejemplo, para que tengamos las dos diferencias. Entonces, ahí sí, solo con ese OK que le dimos, ya el nuevo valor quedó allá arriba en la nube. Entonces, si volvemos a hacer el llamado, miren que ya de inmediato me reconoce el cambio que hice. Entonces, miren lo útil que es el tema de configuración, es un tema seguro. Imagínense que ustedes están trabajando en un repositorio de código fuente, por ejemplo, GitHub, y el archivo de configuración se publicara en GitHub con la clave o el password de la base de datos. Sería súper peligroso. Por eso es que esto no pasa. Si ustedes quieren, pueden apuntar a esta función que ya está en la nube y hacer la prueba con su nombre o lo que necesiten y van a ver que les funciona. A pesar de que miren que ya no tengo ningún ngrok abierto y tampoco tengo mi Azure Function corriendo, sino que ya es algo desplegado que ustedes mismos podrían estar probando en estos momentos. Obviamente el post también va a quedar funcionando. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la dirección. Ya no vamos a apuntar al local, sino al remoto. Y digamos, también voy a activarlo. Vamos. Ah, miren que como se me fue el parámetro en el get, pues él toma, le da prioridad al get sobre el post. Entonces le quitamos lo que le había puesto en el get. Ahora sí nos debería decir Pedro Martínez. Está perfecto así. ¿No? Entonces, todo funcionando muy bien, súper rápido. Miren que publicamos en la nube en menos de nada. Le hicimos un cambio a la aplicación y lo pudimos ver en tiempo real. Y lo mejor, nada de lo que he hecho hasta ahora me cobra. O sea, todas esas pruebas, aún esta función en la nube y con todos los llamados que ustedes quisieran hacerle hoy a esa función, no me va a cobrar absolutamente nada. Es una muy buena opción para poder hacer nuestros desarrollos ahí en la nube. Podemos ir, por ejemplo, a otra vez aquí en nuestro portal y ver si ya se han registrado algunos llamados. Miren, aquí tengo que se han hecho 6 llamados, siendo que yo solo hice como 3. Entonces, quiere decir que alguno de ustedes ya han podido haber hecho las pruebas de la función. ¿Sí? Acá nos dice cuántos megabytes por milisegundo se han comido.
las functions y eso efectivamente es lo que me va a generar un costo. Entonces, hasta ahora no hay para nada 1 millón de llamadas, entonces básicamente no voy a tener ningún costo, ¿cierto? Si miramos aquí nuestra configuración, acá vemos que también está el valor de institución, o sea, quiere decir que no necesitamos Visual Studio para hacer la configuración, sino que aquí dentro del mismo portal de Azure también podemos modificar el valor. En este momento dice escena en Azure, pero digamos que lo que queríamos era ponerle escena en Azure con functions. Entonces, aquí grabamos ese valor de configuración. Y cuando lo llamamos, vamos a darle control F5. Por algún motivo no me ha actualizado. Me falta darle grabar cambios. Y ahora sí. Todo en Functions. Muy fácil. Aquí irían las cadenas de conexión a bases de datos y todo eso. Ustedes también pueden ponerle un dominio personalizado para que no diga, por ejemplo, cenafx.azurewebsites.com, sino por ejemplo, miemprendimiento.com y ahí el resto del API. Todo un montón de temas que podemos estar aquí configurando están disponibles para que ustedes puedan ver más adelante con mayor tiempo. Listo. Habiendo visto esto, entonces déjenme presentarles un par de ejemplos más de cómo podríamos usar nuestras Azure Functions después de que hemos visto esta demo. Como les decía, podemos usar Azure Functions para que cada 15 minutos, por ejemplo, podemos ir a una base de datos y hacer acciones sobre los datos que tengamos a través de los time trigger. Recuerden que es un tipo de funciones, tenemos muchos tipos de funciones. La que trabajamos en estas pruebas es una función de tipo HTTP. También podemos hacer acciones, por ejemplo, cada vez que alguien suba un archivo a la nube, pues tomar ese archivo, desmenuzarlo y meterlo en una base de datos, por ejemplo, y después generar gráficas con la información que subieron en ese archivo. Y eso mismo funciona no solo con temas de Azure, sino, por ejemplo, si alguien sube un Excel a OneDrive o a Google Drive o a Dropbox, Azure Functions se puede integrar con esos proveedores. Y cada vez que alguien suba su archivito allí, efectivamente la Azure Function se puede disparar y empezar a hacer cosas con esos archivos que se han subido a esas aplicaciones SaaS que ya existen. Ahora, por ejemplo, una arquitectura serverless es un poco más completa. Ustedes tienen, por ejemplo, una aplicación web y tienen aquí un espacio para poner una publicidad. Entonces, esta página que pone la publicidad es una página nueva y ustedes no quieren intervenir el código de su aplicación, sino que quieren que un código externo sea capaz de meter una publicidad dentro de esa página web. Entonces, ustedes lo que hacen es, le dicen a su página que apenas se cargue, pues vaya a una Azure Function y mire el perfil de la persona que está trabajando. Entonces, la Azure Function detecta el perfil y va en una base de datos y estudia, por ejemplo, la edad, el género de esa persona, los gustos de compra. Y en virtud de esto, genera una publicidad especial para esa persona
y se la manda y se la inyecta a esa página web a través de un webhook. Al final tendríamos ya nuestra página completa con lo que se necesita. Una app móvil, queremos ponerle un filtro a una foto. Entonces, tomamos la fotografía, la aplicación móvil sube la fotografía al storage de Azure, allá la Azure Function lo detecta y después produce una serie de imágenes más pequeñas con unos filtros que hemos aplicado a partir de esa imagen grandota. Esas imágenes pequeñitas se las podría devolver a la aplicación móvil y en ese caso la aplicación móvil, por ejemplo, no tendría que actualizarse con nuevos filtros, sino que lo único que tendríamos es un backend que tiene todos los filtros en la nube, por ejemplo. También podemos hacer procesamiento en tiempo real, por ejemplo, desde dispositivos de IoT que están enviando información de los sensores a la nube en cada segundo. Y la nube puede tomar toda esta información e írsela pasando a miles y miles de functions que recogen toda esa información, la analizan y detectan, por ejemplo, anomalías como temperaturas altas o velocidades por fuera de los límites y generan unas alertas o meten todo en una base de datos SQL Server. Todo ese tipo de cosas se habilitan a través de un componente como los Azure Functions. También las podemos usar para hacer bots y poner toda la inteligencia del bot en una Azure Function. Esto quiere decir que si nadie está hablando con el bot, pues no vamos a tener un servidor ahí gastando y generando costos, sino que la función va a estar apagada y apenas llegue una persona y le diga hola a ese robot, pues la función de una vez va a arrancar y pues vamos a empezar a trabajar de una vez. Es un ejemplo un poco más elaborado de un procesamiento de facturación electrónica. Entonces, básicamente, llega el llamado a la función desde el API. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen una aplicación web que a la cual los usuarios le dijeron, oiga, procéseme esta factura electrónica. Y el API lo que hace es recoger esta factura electrónica y la pasa a otro componente que tenemos en Azure, que se llama LogicApp. Esta LogicApp permite como generar un workflow de procesos. Y en ese workflow o flujograma, como lo quieran llamar, básicamente se convierte esa función en un JSON y ese JSON se mete en una base de datos, por ejemplo, una MongoDB o CosmosDB. Y cuando esa información llega a la base de datos, de inmediato se activa otra función distinta que toma esa información ya procesada y la devuelve al API nuevamente. Entonces, es un comportamiento totalmente reactivo, muy económico, pero que nos permite tener las respuestas en el tiempo que necesitamos para nuestro servicio. Las Azure Functions son tan escalables y tan versátiles que pues también generan en ocasiones unos riesgos que son unos riesgos curiosos porque pues no pasarían con otro tipo de cómputo. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen una función que recibe datos desde un celular, como lo ven aquí, y después los va a meter a una base de datos. ¿Qué pasa si 1 millón de usuarios empiezan a usar esa funcionalidad de la aplicación? Pues en ese caso se nos van a crear un montón de funciones, 1 millón o 500 mil o 1000, las que sean necesarias para atender a todo este 1 millón de usuarios. El problema es que si eso va a ir a una base de datos, por ejemplo, una base de datos SQL Server o una base de datos Oracle, pues toda esa carga de todos estos usuarios, de ese 1 millón de usuarios, va a ser muy bien atendida por las functions que de una manera muy juiciosa y diligente van a enviar todo ese 1 millón de operaciones en un solo segundo a la base de datos. Entonces, la base de datos sí no va a ser capaz de aceptar toda esa carga porque
pues no está diseñada para un modelo serverless. Entonces, ahí es necesario poner ciertos limitadores, modelos de encolamiento, para que las peticiones, a pesar de que lleguen todas al tiempo, no sean atendidas todas al tiempo por functions, porque si no van a congestionar la base de datos. O tal vez usar otro acercamiento de repositorio de base de datos y no usar una sola gran base de datos referencial, sino más bien usar pequeñas microrepositorios de base de datos para ciertos servicios, o usar bases de datos no relacionales como un table storage de Azure o una MongoDB o una CosmosDB que permiten millones de escrituras en un solo segundo. Otra consecuencia curiosa fue en otro proyecto en el que yo estaba, había un cliente que nos enviaba 1 millón de documentos a procesar y las Azure Functions lo procesaba supremamente rápido. Levantaba hasta 200 y 400 functions para procesar ese millón de archivos y los devolvía de una vez al cliente a toda velocidad. Entonces, hacía hasta 2,000 requests en un solo segundo al cliente de vuelta. Pero como el cliente no estaba en Azure, pues él no tenía la capacidad de recibir todos los documentos procesados y tumbamos al cliente. El cliente se cayó porque las Azure Functions les dispararon respuestas a sus propias preguntas de una manera muy rápida, tan rápida que el cliente no lo podía soportar. Entonces, en ese momento tuvimos que encolar las respuestas para que le llegaran al cliente las respuestas de una manera más pausada. Pero eso lo único que demuestra es que el poder de las Azure Functions y del serverless computing es muy alto y nos puede ayudar a resolver problemas muy rápido, tan rápido que a veces ni siquiera nosotros mismos estamos preparados para soportar toda esa carga. Listo, hasta ahí sería todo el contenido que tenía que mostrarles para hoy. Si ustedes llegan a tener alguna duda, me pueden contactar por mi Twitter, @Warnoff, o a mi correo w1@microsoft.com. Si quieren empezar a explorar este tema de functions, lo pueden hacer de manera gratuita. No es sino que pongan en su navegador Azure Functions, entren al primer link y ahí le dicen probar gratuitamente. Y ya, estoy súper dispuesto a atender a sus inquietudes. No sé, Freddy, si tenemos tiempito, podemos resolver algunas dudas ahorita online, si es necesario. Gracias, Walter. De verdad, muchísimas gracias pues, por el tema. Realmente fue maravilloso, muy, muy completo. Y pues sí, nos pasamos un poco del tiempo, pero no importa. Creo que la satisfacción en todo este proceso es muy, muy importante. Digamos que en este momento sí ya no contamos con el tiempo de las preguntas, pero de igual forma nosotros pasaremos la grabación, pasaremos un enlace con la grabación y posiblemente las preguntas que se puedan generar en el transcurso, pues de pronto te molestaremos para que de pronto no, en un cuestionario pequeño no las puedas resolver de la mejor forma. De verdad, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta participación. Es con mucho gusto, Freddy. No será ninguna molestia responder sus preguntas. Puede ser en el cuestionario o si los muchachos quieren contactarme directamente, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces ahí pues igual están los datos de Walter y verdad. Muchísimas, muchísimas gracias y espero podernos ver en otra ocasión y que nos puedas continuar apoyando y siempre con estos procesos. Que así sea, Rey. Muchas gracias y muy chévere todo. Que pasen muy buen día. Hasta luego.